si no lo venden, no voy. No me fijo igual, no me fijo. El año próximo debemos intentar. Yo le digo, mira, no quiero que hablamos más los domingos. No, no, no. No quiero abrir más los domingos, ya está el fútbol. No quiero abrir más los domingos, ya está el fútbol. No, vale, pero vendremos lo mismo, digo. Seguro. Yo me comprometo a vender lo mismo si alguien dice, vale, ahora probarlo dos meses. Si vendes lo mismo, no abriremos más. Si no, pues por lo menos abriremos lo mismo. Y no abriremos más. Porque yo no puedo pedir a mi jefe que haga algo sin algo a cambio. No sé. Es el mundo de la negociación. Siempre que te pidas algo tienes que pedir algo a cambio. Siempre que te pidan algo tienes que pedir algo a cambio. Yo siempre pido algo, oye, eso es raro, pero ¿qué tal? Yo estoy ahí. Yo estoy ahí, hostia, pues vale, claro, no me puede decir, ah, no, no, sí. Pero claro, tú. ¿Lo tienes que hacer? Sí. Y con los clientes lo mismo. Vale, te acepto probar este precio, pero 15 días. Para que nunca te quede. Con esto. Ah, bueno, vale. Esto, nosotros con vosotros solo queremos hablar solo de organización de oficina. ¿No? Organización de la oficina. Lo único que usaremos, ya que tenemos, y el hecho de que haya estado mucho allí, para darle a eso un poco más de color. Un poco más de color. La idea es subir al escenario, a un rincón del escenario, discreto, Montse y yo solo. Discreto, Montse y yo solo. Y yo le preguntaré ahí, oye, ¿tú estás sin dientes en movimiento? Pues me dice, sí. Tendremos el vídeo, son los minutos que resumirá un poco ese día, imágenes con algún corte de los calzones en 10 minutos se pueden comer. Pero no hay nada. Y ahora las estén fijas. Calzones, en 10 minutos están feos. Entonces allí